Muy buenas, gente. El día de hoy os traigo un videito del Quesadilla hablando de FMS México y quiero saber cómo lo interpretáis vosotros. Todo empezó con un tuit incendiario donde dice lo siguiente: arroban a Asier, Urban Rooster y FMS México. En serio, esto ya pasa los límites y esos límites los tendrías que poner tú, Asier. Este señor ya está enfermo. Ofender a todo un país diciéndoles miserables, creo yo que no es de una persona normal. Y el siguiente tuit era diciendo que no se tenía que permitir esto, básicamente. Vamos a lo importante. Dentro vídeo. Hostia, me hace gracia que están sacando pecho. Están sacando por... Uf, es que qué pereza, tío. De verdad, siento decirlo así abiertamente, pero realmente si no tuviéramos FMS México, el freestyle iría mejor. O sea, así, cortita y al pie. Dejar ya vuestras campañas de odio, dejar vuestras campañas de mentiras, porque es una liga que no se sostiene, que no le interesa ni a los propios mexicanos y que la veis porque sois nacionalistas acérrimos hasta la médula, que es que todo lo que sea México tenéis que verlo, porque si no, de lo contrario, es que no tenéis nada que hacer con vuestras infelices vidas. Entonces, no mintáis ni vendéis la moto a nadie. Stigma clasificó porque Blon fue peor. Raptor ha hecho el tongo del año, o más bien el jurado. Y Lobo clasificó porque es bueno, pero ya está. Pero ya está. Corta. Le hierve la sangre que a FMS México le vaya bien, ¿eh? Y como se lo recuerdan en el chat, que está equivocado respecto al nivel de FMS México, pues ataca y ataca bastante feo, ¿eh? Diciendo que sin FMS México el freestyle iría mejor. Le ha faltado decir que sería un paso importante hacia la paz mundial. Luego haciendo juicios de valores sobre el nacionalismo de los mexicanos, como si en España no existiese el nacionalismo, y ya para cerrar deja claro su evidente mezquindad hacia FMS México, menospreciando a sus representantes, dice que Stigma ganó porque Blon fue peor, decir que Stigma fue mejor ni se le pasa por la cabeza, y que Raptor pasó por hacer el tongo del año. De los cuatro representantes que llevó FMS México a los playoffs, tres se clasificaron a la gran final. Corta. Se defendió que esa de estas acusaciones con las siguientes declaraciones: que quede constancia que este clip está editado. No me dirijo a los mexas, me dirijo a los NPCs que justificaron la agresión de Raptor a Balleste, además del tongo del propio Raptor a Stuart. Miserable es gente como tú que manipula al igual que justifica el contacto físico. Está editado, pero eso que sale en el vídeo lo dijiste. Siguió diciendo: además, añado que rebato la campaña de los NPCs diciendo que México estaba haciendo lo brutal en la Inter, por eso aclaro el cómo clasificaron sus representantes y el bajo nivel que sigue ofreciendo la liga, más aún ahora con la ausencia de Asesino. Ahí, ahí, que no se escape una oportunidad de colocar un vídeo. Y cerró con: dicho lo cual, reitero, esto no va para todos los mexicanos que son de bien, sino para NPCs y bots que se esconden detrás de cuentas falsas, como la que compartió el vídeo para hacer este tipo de campañas de odio. Viva México, cabrones, y abajo las ratas manipuladoras. Viva México, qué crack. Y ya con eso nos perdonan, claro que sí. Ahora me dirijo principalmente a los mexicanos, pero engloba absolutamente a todos. Estas palabras o todo lo que salga de boca de RQ os lo tenéis que tomar a broma, como hago yo, porque no te lo puedes tomar en serio. Si es que es un meme andante, amigos. Yo no me tomaría en serio nada a no ser que haga un comunicado oficial indicando su nombre, DNI, tipo de sangre y una foto por las dos caras de su tarjeta de crédito. Ahí a lo mejor me tomo en serio lo que está diciendo. Reíros de él es lo mejor que podéis hacer, como hago yo. Ni os molestéis en contestarle de mala manera. Esa es mi reflexión. Ahora vamos con otro meme, ya para la posteridad, y es que han vuelto a hackear a Urban Rooster. El año pasado fueron los amigos de Bitcoin y ahora en el directo que han emitido durante más de 3 horas solo se veía el siguiente clip. Tengo un par de cositas que decirles a la organización, compadre, la firma. Tengo un par de cositas que decirles a la organización, compadre, la firma. Esto lo podéis ver vosotros mismos si os vais al canal de YouTube de Urban Rooster. ¿Quién ha sido el hacker, gente? ¿Vihai? ¿Red Bull? ¿Quesada? Os leo ahí abajo para reírme del comentario más original. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.